A raíz de las grandes lluvias y los deshielos, en el mes de noviembre cada año se acumulan muchos metros cúbicos en la zona de Bioisa. Estas aguas se filtran en el arenal de Urbasa y las veremos deslizar por regatas y saltos de agua en el puerto de Urbasa dirección Olazabutía, dejando su caudal en el río Burunda, Araquil y Arga.